El día de hoy se informó que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEP, de Jalisco aprobó lo que el consejero presidente Guillermo Alcaraz Cross hizo como reporte del presupuesto de egresos 2017, en el que se puede ver un ahorro de casi 25 millones de pesos. Durante una sesión extraordinaria, el Consejo destacó el manejo que se tuvo en cuanto a la administración y el programa de austeridad, ya que esto permitió que se pudiera ahorrar 24.845.450 pesos, presupuesto que se podría destinar al ejercicio 2018 para las necesidades del IEP de Jalisco. En esta misma sesión, la Secretaría Ejecutiva mostró el reporte número 11 del monitoreo que se usó para ubicar encuestas que pertenecen al periodo del 25 de junio al 4 de julio, en donde se identificaron 10 encuestas publicadas por distintos medios. Iniciamos la sesión ordinaria del Consejo General de la @YepJaliscoPIC.twitter.com/XQ6CXJM, Beatriz Rangel, @BeatrizRangel. Julio 31, 2018. Asimismo, habló sobre la aprobación del programa de incentivos para los 21 elementos del IEP, que son parte del Servicio Profesional Electoral. Por otra parte, se aprobó desde hoy un cambio en el horario general de labores de los servicios públicos de carácter permanente, el cual será de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. De la misma forma, aclaró que el horario de oficialía de partes no tendrá cambios hasta que el proceso electoral concurrente 2017-2018 se termine. Finalmente, destacó que la evaluación del desempeño en 2018 se aprobará en 2019, en donde al menos 4 funcionarios podrán gozar de una quincena en sueldo bruto y un reconocimiento de su desempeño como incentivo. Con información de 20 minutos, NTR Guadalajara y MX Político. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.